Cuéntanos cómo está América de cara a lo que será el último clásico de la temporada. Bueno, de hecho muy motivados, o sea, sabemos que ya no logramos la posición de primero general, pero todavía tenemos la posibilidad de quedar en segundo y decidir casi toda la liguilla en nuestra casa, ¿no? Al final estamos buscando esto porque te da mucha ventaja, o sea, en la Conca Champions hicimos bien, terminamos bien y logramos terminar una final en nuestra cancha, entre nuestra afición y nuestra casa. Y queremos hacer lo mismo en la liga, entonces dependemos mucho de ese clásico, de ese partido, para sumar puntos y terminar en segundo general. ¿Es una obligación, es una prioridad para ustedes eliminar a los Pumas de la liguilla? Es prioridad terminar en segundo de la tabla general. Y si eso tenemos la obligación para terminar así, tenemos la obligación de eliminar a Pumas, sí, ahí está. Aparte de ese regalo a la afición, yo lo que veo es que también sacamos un rival muy competitivo, ¿no? Un rival duro en liguilla. Sabemos que los Pumas en liguilla son muy, muy bravos, muy fuertes. Y si logramos dejarlo afuera esto, creo que tenemos un clásico menos, entre comillas, ahí en liguilla. Y creo que también ya regalamos algo para la afición. Muchos les colocan la etiqueta de favoritos al título. ¿Asusta ese mote o la gente sí se puede ilusionar con también levantar el trofeo de liga? No, de verdad no me asusta, pero sí me da la obligación, no solo a mí, pero de mis compañeros, de trabajar muchísimo, ¿no? O sea, a una gran afición, una gran institución que nos ha dado la confianza de defender esos colores. Entonces, tenemos la presión esta de salir campeones en todos los torneos que jugamos. Y con la bendición de Dios ya logramos uno. Sí sabemos que va a ser muy complicado, pero sí podemos ilusionar todo esto, o sea, por lo que venimos a hacernos todo el torneo y por las ganas que tenemos de hacer algo extraordinario en este centenario. William, no nos queda más que decirte muchísimas gracias y mucha suerte.